inicio a nuestra sesión de la fecha, que estamos siempre acostumbrados a tener nuestras reuniones. Hoy es la reunión número 305 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Y le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Subprefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, coronel PNP José Pérez Viminchumo. Comisario de Miraflores, comandante PNP Jorge Maguiño Porras. Jefe de la Divincre Miraflores y San Isidro, comandante PNP Marco Antonio Montero Peche. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP William Tuesta Chávez. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, comandante PNP Javier Vela Arangoitia. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP Emilio Valverde Morales. Comisario de San Antonio Mayor PNP Eber Valenzuela Zuluco. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, en representación del Teniente Brigadier Javier Erken Bosman, el Teniente Jorge Arias. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Yane Bernal Loaiza. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Barranco y Miraflores, doctor Hugo Granados Manzaneda. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán Tafur. Coordinadora distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimiro Ulloa, en representación del doctor Javier Borges, el doctor Enrique Gutiérrez. Directora del UGEL número 07, en representación de la señora Gloria María Saldaña Usco, el señor Frisch Torres. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum del caso, con el quórum reglamentario, damos por instalada la sesión. Y vamos de frente a lo que es el informe semanal de nuestro secretario técnico, el coronel Augusto Vega García. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Miratv, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Se ha recibido el oficio número 41, que a la letra dice lo siguiente: doctor Jorge Muñoz, alcalde del distrito de Miraflores. Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle muy cordialmente que la subprefectura de Miraflores se encuentra actualmente ubicada provisionalmente en la calle Germán Schreiber 299, oficina 407, cuarto piso, distrito de San Isidro, referencia frente al edificio de Petroperú, Canaval y Moreira, lo que hago su conocimiento para los fines respectivos. Aprovecho la oportunidad para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima personal. Firmado Julio Sánchez Brenis, subprefecto distrital de Miraflores. Asimismo, de la misma autoridad se ha recibido el siguiente documento, que es el oficio número 58, que dice lo siguiente: tengo agrado dirigirme a usted para comunicarle muy cordialmente que la subprefectura de Miraflores ha designado al señor Otto Fernando Hurtado Custodio el cargo de confianza de teniente gobernador del distrito de Miraflores, provincia de Lima, departamento de Lima. Aprovecho la oportunidad para expresar los sentimientos de mi especial consideración. Firmado Julio Sánchez Brenis, subprefecto distrital de Miraflores. Asimismo, informa al comité que se viene coordinando con la Policía Nacional para prestar las garantías a la fiesta francesa del PAN, que se va a desarrollar en el distrito de Miraflores, específicamente en el Estadio Bonilla, los días sábado 27 y domingo 28. Ya se está coordinando los diferentes servicios para que este evento se lleve con normalidad. Asimismo, informo que durante la presente semana seguimos intensificando los operativos de recicladores, parantes de cemento, basta de engaños, operativos en los malecones, mendigos, orden y control, libadores y otros, con la finalidad de lograr la tranquilidad pública en las diferentes áreas del distrito. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Bien, ¿alguna pregunta con relación a lo informado por el coronel Augusto Vega García? No tenemos preguntas en mesa. Vamos entonces con el comandante Jorge Maguiño, que es el comisario de la Comisaría de Miraflores. Adelante, por favor. Señor alcalde, muy buenos días. Señores integrantes de este comité, ciudadanos que nos observan por Miratv. Para darle cuenta de la producción policial de la semana, correspondiente al viernes 19 de mayo, hasta el día de ayer, jueves 25.
Durante la semana se han realizado 14 operativos policiales. Se ha logrado detener a 7 personas en flagrante delito. Asimismo, se ha retenido 12 adolescentes por infracción a la ley penal. En requisitorias hemos tenido un vehículo recuperado por robo. Asimismo, durante el operativo Alcoholemia, se han intervenido a 7 personas conduciendo su vehículo en aparente estado de ebriedad. Asimismo, para dar cuenta, señor alcalde, los operativos de motos policiales se siguen realizando 2 en forma diaria, de lunes a sábados. Y como consecuencia de ello también tenemos bastantes motos infraccionadas, ¿no? En un total de 22 papeletas se han impuesto durante la semana. Un poco, de repente, fastidioso para aquellos que no están al margen de la ley, pero lamentablemente se tienen que incrementar este tipo de operativos. Y se está encontrando con el apoyo siempre del Serenazgo y de las unidades operativas halcones de la Policía Nacional. Eso es todo, señor alcalde. Bien, ofrezco el uso de la palabra si alguien tiene alguna pregunta que hacerle al comandante Maíño. Si no hay preguntas, voy a aprovechar el momento. Hace 2 días atrás, me parece, hubo una persona que cayó de un balcón en el malecón de la Marina. Entiendo que esto está en proceso de investigación. ¿Tenemos alguna información? ¿La maneja usted? ¿La maneja la de Vincri? ¿Qué sabemos de este asunto? Bueno, en realidad lo hemos transcrito la denuncia por disposición de la representante del Ministerio Público a la Divincri. Aparentemente bueno, habría sido una caída, pero es tema de investigación, como usted mismo lo ha dicho. Fue la atención inmediata del personal de paramédicos de la ambulancia, que lo trasladó, al encontrarlo con signos vitales, lo trasladó de inmediato al hospital Casimiro Ulloa, donde luego de unos minutos falleció. La información relacionada al tema de investigación propiamente dicho está a cargo de la de Pincri. De repente mi compañero, el comandante, tenga algo que agregar al respecto. Bien, muchas gracias. En su momento entonces le preguntaremos al comandante Montero para que nos dé cuenta de este tema. Se mencionó que habían habido algunas detenciones. Básicamente, estas detenciones, ¿por qué se han producido? ¿Cuál es la naturaleza de las mismas? Lo que mayormente tenemos es, aquí tenemos 4 por, de los 7 por flagrancia, tenemos 4 por lo que es hurto de prendas al interior de tiendas por departamento, tenemos 1 por tocamientos indebidos, 1 por tenencia ilegal de armas, y tenemos un caso, bueno, que ha sido mediático durante la semana, de un empresario en la avenida Benavides que ha agredido a una persona de la tercera edad, a un adolescente y a 2 trabajadores. Este señor ya no es la primera vez que realiza este tipo de agresiones. Es la 4ª denuncia que tiene la comisaría durante estos últimos 2 meses. Se procedió con la detención inmediata. Se encuentra el día de hoy, debe ser ya puesto a disposición del Ministerio Público para que de acuerdo a sus facultades realice las acciones del caso. Como le digo, es un tema mediático, un tema de un tipo bastante agresivo. Esperemos que estas 48 horas que ha estado detenido al menos le sirva algo de escarmiento para que tome conciencia de que la calle no es un lugar donde uno pueda tratar de tomarse la justicia por las manos, ¿no? Porque él aduce que es víctima de que le quieren quitar sus estacionamientos, de que todo el mundo ataca su local, pero en realidad va más allá de ello, ¿no? Va de repente un tema ya de algún problema psicológico que pueda tener, ¿no? Eso es todo, señor alcalde. Este empresario tiene obviamente un negocio aquí en Miraflores, pero aparte vive en Miraflores. ¿Sabemos sí, eso? Sí, vive en Miraflores. Correcto. Y ahora esas 48 horas de detención todavía están corriendo. ¿O ya salió? No, el día de hoy en horas de la mañana, por disposición del titular de la segunda fiscalía, va a ser puesto a disposición de su despacho, yeah, con el atestado correspondiente. ¿Las 48 horas de detención dónde las ha cumplido? En la comisaría. En la comisaría. En la detenida. Yeah. Correcto. Muy bien, muchas gracias. No sé si tenemos alguna otra pregunta al señor comandante. Si no tenemos preguntas para él, le vamos a dar el uso de la palabra al alférez Ciesa, Manuel Ciesa, de la comisaría de San Antonio, para que nos dé cuenta de la producción semanal.
Buenos días, señor alcalde, miembro del CODISEC, vecino de Miraflores. Durante la semana del 19 al 25 de mayo se han realizado 10 operativos en la cual se ha intervenido un aproximado de 525 personas, teniendo como resultado un detenido por delito contra el patrimonio, hurto de celular en la estación de Benavides, en lo que es el Metropolitano. Este sujeto ha estado en el interior del bus, ha lanzado el celular a la señorita, en este caso, y al percatarse de la falta de ese celular, ha comunicado inmediatamente al personal policial, en lo cual se ha intervenido y se ha detenido inmediatamente. El señor es el señor Alonso Jonathan Morocco Rojas, de 27 años, lo cual se intervino y se condujo a la comisaría para dar cuenta conforme a la ley y hacer las diligencias correspondientes. También tenemos la captura de dos menores, se denomina banda de integrantes de menores, que son infractores a la ley penal contra el delito contra el patrimonio, hurto de accesorios de vehículos, en lo cual fue el día 23 de mayo, horas 2 de la mañana, en agravio de la señorita Wendy Favela Ocaña, por ser víctima de hurto de autoparte de su vehículo marca BMW de placa D5L372. También tenemos durante los diferentes operativos se ha capturado un requisitoriado el día 20 de mayo a aproximadamente 10 de la mañana, el señor Carlos Alberto Farfán Ruiz, que estaba requisitoriado, pedido por el sexto juzgado de Chiclayo, Lambayeque, por incumplimiento de obligación alimentaria. Hemos también capturado a tres tenderos en lo que es el bond de Benavides y bond de La Aurora. En este caso vienen a ser tres. Y se continúa con los diferentes operativos en la jurisdicción, se intervienen las motos lineales, se realizan los operativos de alta gama, a lo que es marcas como BMW, los Lexus, diferentes marcas que tienen su luna polarizadas y pueden cometer algún ilícito, que son sospechosos para los policías, ¿no? Entonces, en este caso, se detiene la orden el personal de San Antonio que se intervenga permanentemente a estos vehículos, inclusive también las motos lineales. Eso es todo, señor. Bien. Con relación a eso de los vehículos de alta gama, como los ha llamado, no es que los vehículos por sí mismos sean elementos donde puedan haber delincuentes, sino que los delincuentes, como bien sabemos, suelen utilizar este tipo de vehículos para encubrirse y para poder cometer sus fechorías, actos de raqueteo, robos, etc., ¿no? Es importante poder seguir sobre todo con el tema de los operativos también a las motos, como se ha mencionado en ambas comisarías. Yo pediría que no bajemos la guardia ahí. Sé que esto puede generar molestias en los ciudadanos, pero es una necesidad. Y no porque nos generen o les genere molestia a los ciudadanos vamos a dejar de hacerlo. Yo les pediría, por favor, a los dos comisarios o a las dos comisarías que tengan esto como un objetivo. Lo mismo que los operativos que se están haciendo a través de las distintas áreas, para ver cómo está la situación de las personas que llegan a las construcciones, los obreros de construcción civil. Esto nos viene trayendo resultados positivos de prevención y hay que seguir con ello. Sé que cuesta trabajo, sé que es a veces tedioso, pero hay que seguir haciéndolo. ¿Algún hecho así resaltante de los mencionados, o todos son de alguna manera hechos cotidianos, de rutina? Por ejemplo, me queda claro que el asunto de los tenderos es un mal casi endémico ahí en las tiendas, ¿no? Pero de los destacados o de los mencionados, ¿alguno que destaque realmente o que haya llamado la atención, alguna nueva modalidad?
Bueno, lo que refiere a la modalidad vienen a ser las mismas, lo que es el raqueteo, de repente los tenderos, pero lo que ha llamado la atención es que en el recurso de tiempo no hemos tenido intervenidos menores de edad. Y en esta semana hemos tenido, como le digo, dos intervenidos menores de edad que han estado sustrayendo autopartes. Se le ha hecho la diligencia como debe ser, se ha comunicado a la Fiscalía de Familia, todo, pero han pasado citados nada más los menores. ¿Y este caso de intervención a menores de edad, son ciudadanos miraflorinos, vienen de otro lado? ¿Cuál es la situación? Vienen de otro lado. Vienen de lo que es el distrito de Surquillo. ¿Y es probable que estas personas estén sustrayendo autopartes, digamos, por un tema de, para después poder vender esto, receptarlos y consumir drogas, probablemente? No sé si han seguido esa cadena. Claro, se ha hecho todas las diligencias que corresponden, pero como se le han encontrado en... Se le ha comunicado a la Fiscalía de Familia todo y solamente le han entregado a sus padres y le ha pasado citados nada más. Nada más. Los menores son de 15 y 16 años. Bueno, y esto no se está viendo en las fiscalías de Miraflores, sino Fiscalía de Menores. De acuerdo. Muy bien. Como pregunté la semana pasada también a ambos comisarios o a ambas comisarías, la situación... digamos que ustedes han visto durante la semana, ¿ha aumentado o ha bajado en cuanto a denuncias o intervenciones? Comandante Maíño. En cuanto a eventos, bueno, el día de ayer también tuvimos la reunión con las operativas de los jueves con los jefes de área. Ha disminuido durante la semana los eventos delictivos. Pero lo que no disminuye es, Miraflores sigue con el problema de las denuncias que vienen de otros lugares. No sé si es porque laboran en el distrito, pero muchas denuncias por hurto de celular que no son en el distrito, ¿no? Y muchas veces sucede al frente, en el distrito de frente, y cruzan la denuncia porque... Se ha incrementado el apoyo policial, también está viniendo personal del Escuadrón Verde, está realizando patrullaje a pie en el cruce que tenemos de Angamos con Paseo de la República. Pero sin embargo los agraviados refieren que a esas horas aparentemente les habrían sustraído el celular. Entonces tenemos información ya bastante de muchas personas que le dicen, manda Miraflores por la denuncia y te van a atender más rápido y eso en realidad incrementa la carga delictiva del distrito, al menos para nosotros policialmente, porque marca como un ilícito más en el distrito. Entonces, siempre hemos venido buscando la forma de tratar de depurar este tema, pero siguen las denuncias de otros distritos aquí que obviamente ellos de repente por ignorancia pensarán que si van a indicar que el evento se ha producido en tal distrito, no le vamos a recepcionar la denuncia, ¿no? Pero algunos faltan a la verdad y, como le digo, nos perjudican al distrito, policialmente al menos, para la estadística de nosotros. Ahí, ¿cuál es el modus operandi del denunciante? A pesar de que arrebato, sucede en otro lugar, dice que ha sucedido en Miraflores. Claro, arrebato, que estaba pero en el... Lo que por mencionan, ejemplo, ¿no? Que estaba en el acúster y un sujeto le arrebata el celular y se baja. Pero siempre en Miraflores. Siempre en Miraflores, siempre en Miraflores. ¿Y cómo sabemos entonces que el hecho ha ocurrido en otro distrito? Porque, a ver, tenemos un suboficial, por ejemplo, que su prima trabaja en una empresa de telefonía, que viene a poner la denuncia y le dice a su amiga, no, ponlo en Miraflores y dile que ha sido en Miraflores para que te atiendan de inmediato y te entreguen tu copia certificada de denuncia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un indicio ya de que el evento no se ha producido acá, sino en otro distrito y que lo hacen ver como si ha sucedido aquí en el distrito, ¿no? Que obviamente es descubrirlo difícil, pero tampoco es cierto, ¿no? Ese es el tema. Y lo otro, que refieren que, por ejemplo, 19 horas le han sustraído el celular entre Paseo de la República y Angamos, y a esa hora, ese día, han habido 3 efectivos en la esquina, y más el patrullero, que es el puesto fijo, que está hasta las 23 horas. O sea, no creo que se arriesgue un raquetero o un arrebatador, que generalmente son adolescentes, a ponerse en esa esquina si saben que hay policías.
Yo asumo que a lo mejor es al frente y cruzan el ilícito, pues, ¿no? Para que sea en el distrito y para que aparentemente le entreguen su copia de inmediato, ¿no? Que nosotros, la atención es inmediata, ¿no? Pero ese es el gran problema que ya vengo teniendo hace más de un año, ya, que lo expuse también aquí en el comité hace un buen tiempo. En ese orden de ideas, las denuncias por robo de celulares siguen subiendo. Claro. O sea, se siguen dando y se está incrementando el tema. Hurtos. O hurtos, ¿no? Por temas referidos a celulares. Así es. Lo mismo pasa con las billeteras, pues aparentemente que se le perdió el documento o se le perdió la tarjeta de crédito de la billetera. Y ello se suma pues también el tema de las discotecas, que a veces salen mareados, se quedan dormidos en el taxi, los, ¿no? Si es cierto, lo abordan aquí, pero los dejan en otros distritos, vienen, ¿no? Que así de Miraflores, que yo abordé el vehículo de Miraflores, cosas así, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias. Hay que estar atentos, ¿no? Lo cierto es que el tema del robo de los celulares, lo conversábamos el otro día con los funcionarios, es realmente un asunto muy complejo de evitar, sea que se dé en el distrito o fuera del distrito. Ya les preguntaba yo también, creo que a ustedes la semana pasada, que cuántas personas tienen un celular acá. Y estoy seguro que hay más de uno que tiene más de un celular y hasta más de dos celulares. Creo que se los he preguntado, ¿verdad? Y entonces, fíjense cómo es eso, ahí hay un mercado potencial de delincuencia. Porque es lo que más rápido se raquetea, lo que más rápido se roba. El lunes lo escuchaba el ministro del Interior que decía que hay 30 millones de celulares en el país y que el combate contra los robos de celulares es complicadísimo y que por eso se ha hecho esta campaña con las empresas prestadoras de servicios para que un celular robado, cuando se reactiva con un nuevo chip, eso se vea como un tema de receptación. Entonces, por ahí también hay un mecanismo interesante de poder perseguir esta situación. Quizá la crítica que se puede hacer es si se tiene la capacidad para perseguir todos los robos. Y es evidente que no se va a tener la capacidad para perseguir todos esos robos, o esos hurtos, mejor dicho. Entonces, hay que ser conscientes y hay que seguir trabajando en el tema de prevención, porque ahí donde se ve la presencia de la Policía Nacional o de un sereno, hay menos posibilidades de este robo. Ayer una periodista me preguntaba en la noche sobre temas de presencia y yo le contaba que aquí en Miraflores tenemos un sereno para cada 96 personas, mientras que en otras jurisdicciones, como por ejemplo Comas, es casi un sereno por 3.000 personas. Y así tenemos estadísticas de algunos otros lugares. ATE, por ejemplo, tiene un sereno para cada cerca de 2.000 personas. Entonces, no es un espacio que hayamos descuidado nosotros, todo lo contrario. Estamos saturando las calles y trabajando con temas de patrullaje integrado, temas diversos para poder tener presencia, sin perjuicio de eso, o a pesar de eso, mejor dicho, se siguen cometiendo ilícitos de raqueteo. Entonces tenemos que buscar algunos otros mecanismos para poder seguir con esto, ¿no? Y esa es una de las tareas que yo quisiera que pensemos, a ver qué otras cosas más hacemos para poder lograr seguir disminuyendo estas cosas, ¿no? Porque así como al comandante Maíño le preocupa que esto le manche las estadísticas, también nosotros estamos preocupados de que esto nos afecte en estadísticas, en el trabajo que hacemos en el comité. Muy bien, vamos cerrando entonces esta intervención y le damos el uso de la palabra al comandante Montero. Señor alcalde, buenos días, señores integrantes del CODISEC, vecinos de Miraflores. Bueno, la de Pincri viene o continúa desarrollando pues las inteligencias de investigación relacionadas a las carpetas fiscales, que bueno, no son pocas, dispuestas por la diferente fiscalía de Lima, entre ellos también de Miraflores y San Isidro.
Quisiera resaltar que en la semana pues había un trabajo bueno de coordinación relacionado a un hecho pasado, es un robo agravado que se produjo pues en Cafarma de la avenida Angamos, y hace unos, supongo, 2 meses aproximadamente. Sobre eso, pues, la división de robos, el jefe de departamento, el comandante Conde, con quien es mi amigo y aparte de promoción, realizamos unas coordinaciones respecto a dos sujetos quienes habían sido intervenidos por él, pero que no se sabía cuáles eran los, digamos, los pormenores de los ilícitos a quienes ellos estaban comprendidos. Y ahí viene la coordinación. Efectivamente, ya una vez que se tomó conocimiento del hecho, hablamos y, dado que nosotros tenemos la carpeta fiscal y las diligencias de investigación ya avanzadas, realizamos diligencias ya dirigidas prácticamente a esclarecer ese ilícito. Afortunadamente, ya se formuló el atestado correspondiente, pero acá quiero destacar algo que es importante. Acá nuestra doctora Janet Bernal, quien ha tenido de momento que ya conoce el hecho, de dirigir más que todas las investigaciones y producto de ello pues ha salido un resultado muy bueno, ¿no? En todo caso, ella ya dará a conocer cuál es el estado de estos facinerosos, pero quiero destacar pues de que se ha hecho un buen trabajo de coordinación y sobre todo que estos dos elementos de malvivir van a ser puestos a disposición con lo que tenemos, y sobre todo pues con toda la severidad del caso, que eso ya lo va a exponer nuestra fiscal. Se ha hecho la diligencia, se ha dado un resultado de investigación, hay un atestado policial y están en calidad de detenidos. Por lo demás, se habló hace un momento, o cambiando de tema, sobre el caso del presunto suicidio. Efectivamente, ayer tomamos conocimiento de ese hecho, Malecón Cisnero 291. Hemos hecho ayer mismo eso se produjo antier en la noche. Ayer tomamos conocimiento por intermedio de la fiscal de la segunda fiscalía. Nos hemos constituido al lugar de los hechos, hemos realizado la inspección técnica policial. Lamentablemente, estas personas, no solamente el fallecido vivía con un hermano y la mamá. Estos, al parecer, el hermano y la mamá habrían borrado elementos que son necesarios para hacer una ITC en el lugar de los hechos, porque todo se encontró prácticamente limpio y prolijo. Sin embargo, hemos solicitado también a ITC para que vaya y levante las huellas si en el caso son aprovechables o algo que nos pueda ayudar en la investigación. La primera diligencia sabemos o hemos tomado conocimiento que no solamente el señor, el sujeto que fallece pues producto de la caída, parece que tomaba pastillas, tenía, según me manifiesta el personal que ha ido, trastornos esquizofrénicos, pero que también lo tiene el hermano y también la tiene la mamá, es una cuestión familiar. Lamentablemente también hemos querido entrevistar a la mamá y ella se encuentra en este momento sedada. Hoy día nuevamente vamos a ir para recabar su entrevista. Hemos podido conversar con el abogado de la familia, quien más o menos nos ha referido ese tema. Hoy día nuevamente vamos a regresar, vamos a continuar con la diligencia de investigación y ver en realidad pues, si efectivamente se produjo un suicidio o en todo caso ha habido elementos extraños o terceras personas que produjeron ese desenlace. Un hecho doloroso, sin duda, y que lamentamos mucho, ¿no? Bien, no sé si hay alguien más, algún otro oficial que quisiera hacer uso de la palabra, comentar algunos temas de sus respectivas participaciones, producción semanal, la compañía de bomberos, también ofrezco el uso de la palabra. Sí, coronel Vega. Aprovechando la intervención del comandante, quiero hacer conocer al comité que ya se ha entregado la buena pro el 12 de mayo con relación a los bienes que se le va a afectar, faltando una camioneta y un auto. Ya está entregado a la empresa Isbostel, está para la firma del contrato y dentro de poco ya podremos hacer la entrega correspondiente cuando usted crea por conveniente, doctor. Muy bien, muchas gracias. Esa es una buena noticia. Hay que programar una fecha de entrega de estos bienes para poder no solamente anunciarlo a la comunidad, sino poder hacer la entrega oportuna a la DIVINC.
Hablando de licitaciones o de compra de bienes, nosotros, y hablando también de lo que son intervenciones en el distrito de situaciones de emergencia, estábamos licitando una nueva ambulancia, ¿verdad? ¿Cómo vamos con ese tema? Sí, correcto, doctor. Con relación a la ambulancia, ganó la empresa Bertonati, de acuerdo al contrato, se firmó un contrato 023 el 31 de marzo. La entrega de la ambulancia está programada para el 29 de mayo de este año, ¿no? Entonces, dentro de pocos días debemos tener la ambulancia. O sea, en tres días. Supuesto, sí, correcto. De acuerdo al contrato, en tres días debemos tener la ambulancia. Hay que estar atentos. Yo pediría, por favor, que no sé si eso le corresponde a su área o a algún otro funcionario, debe ser logística, que debería estar sobre la entrega, digamos, o sea, sobre el cumplimiento de la entrega, para que nos cumplan en la fecha adecuada. Voy a pedirle al señor gerente municipal que tome la responsabilidad del caso y que haga el seguimiento debido para tener lo más rápido posible esa ambulancia. Fíjense, los temas de ambulancias en el distrito, hoy contamos con tres ambulancias, esta va a ser la cuarta de la municipalidad. Realmente es una bendición poder tener ese número de ambulancias. Los bomberos también tienen dos ambulancias. ¿Están operativas? No. Las dos están operativas, o sea, el distrito de alguna forma está cubierta con cinco ambulancias hoy en día, pero las ocurrencias a veces sobrepasan el número de posibilidades que tenemos nosotros. Entonces, por eso nos hemos visto de alguna manera llamados a poder adquirir una nueva ambulancia. Más aún si las otras ambulancias no son o no nos han resultado del todo buenas, las Peugeot que tenemos heredadas, compradas en otra gestión. Y lo tengo que decir así porque son ambulancias que continuamente están entrando a reparación. Siempre tienen problemas de embrague, es una cosa sistemática. Como dirían los médicos, es un problema endémico, digamos. Y sin embargo, yo le preguntaba el otro día al comandante Erken de la compañía de bomberos 28 si ellos, que también tienen una ambulancia de esta naturaleza, si tenían esta problemática. Y me dijo que no, que curiosamente la ambulancia Peugeot también estaba operativa casi siempre sin ningún problema. No sé por qué a nosotros nos ha tocado eso realmente, pero en todo caso hay que suplir estas situaciones y hacer que las cosas funcionen como corresponden. Muy bien, me parece que la fiscal, la doctora Janet Bernal, quiere hacer uso de la palabra. Adelante, por favor. Ante todo, buenos días. Quisiera solamente agregar y también informar a la vez lo que el comandante Montero se ha referido hace unos minutos. El caso que hemos tenido acá en Miraflores, de estos detenidos, conforman una banda criminal que se dedica a realizar diversos robos en el distrito de Miraflores y además en otros distritos, pero últimamente el lugar preferido de ellos era Miraflores. No solamente tenemos el caso del robo a la botica Inca Farma acá en la avenida Angamos en Miraflores, sino también el robo a un mini market, que es la dirección es en José Toribio Polo, me parece, acá en Miraflores. Y además también hemos tenido información que estos dos sujetos le habrían robado a un cantante, de quien ya no he tomado nota porque estábamos con el apuro de los dos detenidos por estos dos casos anteriores. Esos señores han sido intervenidos en el distrito de Lurín, no acá en Miraflores, por tenencia ilegal de armas. Y aprovechando que han estado detenidos ahí, con el apoyo y la participación de acá de la Divincri de Miraflores y también de la División de Robos de Lima, se ha solicitado la detención preliminar a través de mi despacho de estos dos sujetos. Y hemos procedido a formalizar denuncia por robo agravado, por banda criminal, y además, para no tener problemas con el tema de los detenidos, le hemos pedido al fiscal provincial de Lurín que nos derive su denuncia por tenencia ilegal de armas para acumularlo a nuestra denuncia. O sea, es un trabajo arduo, porque no solamente se ha habido dos casos de robo, sino además el caso que tenían. Y se ha acumulado en una sola denuncia que mi despacho ha formalizado, pidiéndole prisión a estas dos personas. Y el día de hoy, al mediodía, va a ser la audiencia, y seguro que va a ser con éxito de fundada la prisión preventiva que se ha solicitado por 9 meses contra estas personas. Es bueno esto porque se está desarticulando una banda, ¿no? Ya estaban en el mes de marzo y abril, han estado cometiendo robos acá en el distrito.
O sea, que si no se hubiesen intervenido estas personas, posiblemente hubiesen continuado, ¿no? Al igual que en el caso anterior que tuvimos en mi despacho también del cambista, lastimosamente, que falleció, también ahí se ha logrado identificar a la banda criminal, ¿no? Y bueno, eso es positivo, ¿no? Porque estamos identificando y sancionando a esas personas. Bueno, muchas gracias, doctora. Creo que es muy importante esto porque lo que tiene que quedar claro es que aquí no hay impunidad, ¿no? Entonces hay que ir hasta las últimas consecuencias. Y por otro lado, pregunto yo al respecto de lo que usted acaba de decir, ¿se ha logrado identificar en el caso del cambista victimado a quienes han participado? ¿Pero hay detención de ellos o todavía esto no se ha podido producir? Sí, en el caso anterior del cambista han participado en ese robo 8 personas. El día que sucedió el evento se capturó solamente a una, que fue uno de los que le disparó al cambista. Las otras personas no fueron detenidas ese día, pero a los días siguientes se detuvo a 2 personas más de las 8. Se lograron identificar de las 8 a 7 personas a las cuales se denunció, ¿no? Y se pidió prisión, y el juez nos concedió la prisión para las 7 personas. 3 en ese momento fueron al penal. Las otras 4 personas están no habidas, desaparecidas, pero ya tienen orden de prisión preventiva por 9 meses. Y el octavo participante de este hecho criminal no va a demorar en ser identificado, porque se ha pedido el levantamiento del secreto de comunicaciones y todo eso, y en cualquier momento se le va a poder identificar. Solo es cuestión de tiempo. Eso es bueno, porque queda claro que hay un trabajo además coordinado, ¿no?, entre lo que es Policía Nacional, en este caso de Vincri, que ha hecho su trabajo, y la Fiscalía, y todos los quienes han participado en esta situación. Hay que seguir con ello, y además yo creo que hay que evidenciar estas cosas, ¿no? Porque cuando uno muestra que hay un trabajo coordinado y además que trae buenos resultados, ese es un mensaje a la delincuencia, que las cosas no quedan impunes aquí en el distrito. Muchas gracias por la intervención. No sé si tenemos alguna otra intervención más en mesa. Sí, tenemos a nuestra arquitecta Sara Santillán, que creo que tiene algo que informar sobre los temas del simulacro, ¿verdad? Tenemos un simulacro a puertas. Muy buenos días, señor alcalde, integrantes del CODISEC y vecinos de Miraflores. Para comunicarles que este miércoles 31 se va a realizar el primer simulacro a nivel nacional. Se va a llevar a cabo a las 10 de la mañana. El escenario principal que se va a dar va a ser acá en Palacio, porque justo ha coincidido que ese día tenemos audiencia. Está acá el señor alcalde como presidente del Comité de Defensa Civil. El segundo escenario se va a dar en el Parque Clorinda Mato. También vamos a tener un ejercicio de evacuación por tsunami. Va a participar el restaurante La Rosa Náutica. Entonces, todo el personal de Defensa Civil va a acudir también a todos los locales institucionales. También se van a acudir a establecimientos comerciales que a esa hora estén abiertos, ¿no?, para poder evaluar cuál es la respuesta del vecino. El día de hoy, también a las 10 de la mañana, tenemos una reunión de coordinación con la Gerencia de Seguridad Ciudadana, con los comisarios del distrito, el cuerpo de bomberos, ¿no?, para poder afinar los últimos detalles para el ejercicio del día 31, ¿no? Y aprovechar este medio para invitar a toda la población que ese día, por favor, participen, tomar conciencia. El sismo que se va a simular es de grado 8.5, entonces eso realmente es una situación bastante, va a ser una situación bastante crítica de darse un caso real. Entonces, invitar a todos, por favor, de acuerdo a sus funciones, en sus establecimientos y en sus viviendas, que por favor participen con la responsabilidad que amerita este ejercicio. Bien, muchas gracias. Se escoge el 31 de mayo porque es una fecha emblemática, fue el terremoto del año 70 en Huaraz, que fue un terremoto devastador, ¿no? Ahora se ha visto por conveniente hacer el simulacro a nivel nacional a las 10 de la mañana el día miércoles 31, para que todos tengamos
fija esa fecha. De hecho, nosotros acá el día miércoles tenemos en este mismo salón la atención a los vecinos, en la práctica gobernando con los vecinos que vienen para participativamente traernos sus pareceres, quejas, anhelos, sueños, visiones y todas las cosas que ellos puedan compartir. O sea que a esa hora vamos a tener que salir también, saber evacuar y después tener que hacer algunos actos de dar cuenta en nuestro COE para finalizar lo que es el ejercicio del simulacro. Ojo, por favor tengan en cuenta que además van a haber veedurías, va a haber gente que va a estar chequeando que los distintos jugadores del distrito, los distintos funcionarios, personas que tienen responsabilidades, etcétera, cumplan con sus obligaciones de llevar a cabo el simulacro. Entonces hay que estar atentos con eso y hay que prepararnos, porque para los simulacros sirven pues para la etapa de preparación. Cuando uno no practica, de pronto llega el terremoto, llega la situación y uno no sabe qué hacer. Hay que saber claramente qué cosas podríamos hacer. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que cuando hay situaciones reales, las situaciones reales nos toman examen. ¿A qué me refiero? Cuando hubo la problemática de los huaicos y que se cortó el agua en Miraflores y en todos los distritos de Lima, tuvimos que echar mano a mucha creatividad para poder suplir ciertas situaciones. No había agua en todo el distrito y entonces los ciudadanos reclamaban agua, agua la más elemental, de repente un agua tratada, un agua que servía para lo que es limpieza y no para ser consumida como agua potable. Eso nos ha llevado a pensar que tenemos que dar un paso adelante y pensar en elementos purificadores de agua para estar preparados ante una eventualidad mayor. Nosotros todavía no tenemos eso. Tenemos cómo entregar agua que ha sido tratada, agua que puede servir para limpieza, agua que puede servir para otros menesteres, pero no para el consumo humano. Entonces nos hemos puesto a pensar que cuál es el siguiente paso. Cuando uno hace un ejercicio, como son los ejercicios de simulacro, se evidencian situaciones. Por ejemplo, calles que están más complejas de ser cerradas, donde hay más tránsito, o dónde se van a poner las personas que salen de este edificio mismo, cuál es el lugar más seguro, dónde no se corre riesgo de que haya un desplome de repente de la cúpula de la municipalidad o de las cúpulas de la iglesia matriz que está acá al lado, etcétera. Hay que pensar siempre en esas cosas, ¿no? Y lo mismo pasa pues en las distintas comisarías, en las distintas dependencias, legaciones que tenemos en el distrito. ¿Cómo se recibirían los heridos en el Casimiro Ulloa? ¿Cuál sería la disposición si es que hubiesen cadáveres? ¿Dónde tendrían que ir? Todas esas cosas son situaciones que tenemos que ir pensando para estar preparados. Dios no quiera que suceda una cosa así, pero siempre tenemos que estar preparados y por eso creo que es importantísimo poder escuchar que este miércoles a las 10 de la mañana tenemos este simulacro. No sé si hay preguntas para la arquitecta Santillán. Sí, Coronel Vega. No, solamente para agregar e invitar a los integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana al día del simulacro, al término del mismo, a las 10:30 aproximadamente, no sé si esa es la hora, Sara, para reunirnos en la sala de crisis que va a estar instalada en la central alerta Miraflores para poder evaluar los daños y dar cuenta a los estamentos correspondientes, ¿no? Sí, en la hora aproximada que debemos estar en la sala de crisis debe ser alrededor de las 10:20, ¿no? Una vez que concluyamos el ejercicio de evacuación, ya el grupo de trabajo nos dirigimos, ¿no?, con el señor alcalde hacia a la sala de crisis para poder hacer los reportes de tanto que hay que hacer al INDECI como a Lima Metropolitana y hacer el ejercicio de los supuestos que se puedan dar en un caso de una emergencia real, ¿no? Ahí tengo yo un punto que voy a discrepar un poquito con el coronel Vega. Creo que no todos tenemos que estar ahí. Ahí debe haber un grupo de trabajo, ¿verdad? Y no sé si todos tendríamos que estar, porque si todos vamos a la sala de crisis, creo que se puede generar una suerte de crisis a la crisis. Y no quisiéramos añadirle crisis a la crisis. Creo, ahí tenemos que afinar cosas. Coronel, yo sé que es una buena intención, buena voluntad, pero
debe haber un grupo de trabajo, los que tengan que reportar de repente, y no llegar todos en choclón a la vez, ¿no? Por favor, yo quisiera que eso se coordine. ¿Ya? Sí, sí. Para este, tiene usted razón, los que nos vamos a dirigir a la sala de crisis es el grupo de trabajo, porque ahí el grupo de trabajo está conformado, o sea, el grupo de trabajo de la gestión de riesgo está conformado por funcionarios, ¿no? Que son los que tienen la capacidad de decisión. Entonces, la idea es reunirse ahí, se plantea una situación ficticia que podría ocurrir de darse un caso real, entonces son los funcionarios los que van a tomar las decisiones para que se puedan tomar las acciones más rápido posible en un caso de un hecho real. Entonces, los que vamos a dirigirnos a la sala de crisis es todos los integrantes del grupo de trabajo, de la gestión de riesgo. Entonces sería bueno poder hacer las coordinaciones para que las personas tengan claramente quiénes tienen que estar ahí y si es así, el coronel va también a convocarlos si es que hay alguien de este grupo humano también. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Hoy a las 11 de la mañana, si bien es cierto que no es un tema que atañe directamente al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, sí lo toca indirectamente, hoy a las 11 de la mañana estamos reentregando lo que fue la casa del adulto mayor de Armendáriz. Esa es una propiedad que hace algunos años atrás, alrededor del año 2000, se le entregó a la municipalidad el uso de este terreno. Ahí se hizo una casa del adulto mayor. Lamentablemente el grupo Orellana, la mafia Orellana, a través de sus testaferros, despojó a la municipalidad del uso de ese inmueble y pretendieron hacer ahí o construir ahí un edificio. Después de haber sido puesto las cosas en su lugar, ese espacio fue tomado por CONAVI. CONAVI iba a administrarlo y nosotros tocamos la puerta de CONAVI, hicimos gestiones, recuperamos el inmueble. Al haber recuperado el inmueble, hemos tenido que hacer una serie de trabajos porque estaba hecho un desastre, hasta las estructuras, hasta las bases habían sido socavadas. Hemos tenido que reforzar las bases, reimplementar el local y ponerlo en valor. Entonces, hoy con alegría vamos a entregar esto a nuestra comunidad de los adultos mayores, a quienes nosotros con cariño los llamamos de la juventud prolongada. Pero les quería comentar esto no solo porque coronamos un esfuerzo, así como en su momento coronamos un esfuerzo de tener dos fiscalías en el distrito, así como vamos a coronar un esfuerzo al darle bienes a la Divincri para fortalecer la Divincri, y así esos esfuerzos que son parte de sueños que se tienen en la municipalidad se van coronando. Pero también vamos a necesitar tener más seguridad en la zona. Siempre que se hace algo y que se avanza un poquito, se requiere de más seguridad. Entonces, saber que tenemos una casa más del adulto mayor en la parte de Armendáriz, en Malecón Armendáriz, y entonces hay que estar un poco más atentos todos los que tenemos responsabilidades sobre la seguridad en la zona. Muy bien, tenemos realmente poco tiempo. Quisiera preguntarles a los jefes de área si hay alguien que tiene algo importante que comentarnos. Sin novedad en el frente, todo sereno. Muy bien. Todo sin novedad. También. Y el área 3, también. Trabajando sin desmayo. Está bien, eso es importante. Ya parece un eslogan eso. Es importante, gracias a los tres jefes de área, es importante las respuestas porque creo que el mejor eslogan que puede existir es el trabajo y la producción real, ¿no?, en la zona. Si estamos con orden y con tranquilidad dentro de todo, hay que seguir en esa línea. Y todavía, como siempre lo he dicho, para los que son deportistas, corredores, me van a entender mejor, correr la última milla y un poco más, ¿no? O sea, no podemos, digamos, creer que ya ganamos el partido, estamos en el minuto 90... bajamos los brazos y en el minuto 92, según el doctor Mesa, viene Sergio Ramos, mete un cabezazo y gol del Real Madrid. Vamos a poner un ejemplo mejor, más nacional, doctor.
pero sin herir susceptibilidades. No, lo que les quiero pedir es que, por favor, hagamos el esfuerzo adicional siempre. Y los partidos, utilizando este símil que hemos puesto, no se ganan antes de terminar el partido. Se ganan cuando el árbitro lo pita. Y en Seguridad Ciudadana, no sé si hay algún árbitro que termine pitando algún día algo, porque la seguridad ciudadana es continua. Entonces tenemos que seguir y seguir y seguir. Vamos a levantar la sesión a estas alturas del partido, hablando de partidos. Y sí, señor Fritz Torres creo que tiene algo que decir, ha levantado la mano, le damos el uso de la palabra. Está prendido. Aló. Señor alcalde, integrantes de CODICEF Miraflores, muy buenos días. Un placer estar en este parte de este equipo. La UGEL, como hay un eslogan que también nos sumamos, también está trabajando fuertemente. Y justo estamos en la segunda mesa de trabajo hoy día, a las 10 de la mañana, respecto a la campaña que le hemos denominado Cero de Instituciones Educativas Privadas Informales. A nivel de todo este ámbito de la UGEL 7, que son 7 distritos, tenemos más o menos 1.250 colegios privados, casi es el 70%, y como es un universo grande y la UGEL es un equipo pequeño para llegar a todos, estamos haciendo esta mesa multisectorial con los subgerentes de fiscalización de las 7 municipalidades. Yo agradezco la participación de esta municipalidad. Lo que queremos es concluir hoy día la data de qué colegios son, si son 1.200, cuántos tiene licencia de funcionamiento, cuántos tiene el certificado de defensa civil, de seguridad, y cuántos tiene RD de autorización del Ministerio de Educación. Entonces, cruzando estas 3 informaciones, podemos ya tener una data más cercana a la verdad de colegios que no tienen pues funcionamiento legal, ¿no? Entonces creo yo, esta segunda mesa de trabajo que lo vamos a hacer hoy día, va a ayudar a que también en el marco de la seguridad a favor de los ciudadanos que tienen hijos y envían a sus niños a estos colegios, creo que enseñarles a que también cuiden el derecho a una educación, pero llevando a sus niños a colegios que tienen pues un funcionamiento bajo la norma legal que actualmente dispone, ¿no? Hoy día se está cerrando la campaña por el Día de la Educación Inicial. En varios distritos, en varias zonas se han hecho diversos eventos, hemos hecho el encuentro por la educación inicial, etcétera. Entonces creo yo que la UGEL también se integra, aun cuando no es tema de agenda, comunico a esta magna sala para conocimiento y seguir trabajando por el tema de la seguridad. En tercer término, creo que el tema del simulacro del 31 es muy importante. Nosotros tenemos 18 cabeceras de red, es decir, colegios que tienen condiciones para poder hacer el trabajo de lo que ha explicado el alcalde después del fenómeno que ocurra, ¿no? Pero sin embargo, el Sanjón, que es la vía expresa para el distrito, ¿no es cierto?, debe ser, y sería bueno trazar también las estrategias cuando ocurra, si Dios no quiere o en todo caso podría ocurrir, qué hacer cuando el Sanjón colapse, ¿no?, para que también podamos atender al otro lado, que es una parte del distrito de Miraflores. Entonces creo que estas estrategias creativas habría que ir pensando para poder atender post sismo o post evento, qué hacer para luego la ciudadanía esté más al alcance de las necesidades que pueda ocurrir después de este riesgo, ¿no? Buenos días, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo no quisiera ni pensar qué puede pasar si es que se cortan todos los puentes del Sanjón, ¿no? Habrían situaciones que aislarían a las personas. Pero hay que pensar en eso también. Hay que pensar en eso y hay que ponernos en todos los escenarios. Bien, ese es el trabajo que se está realizando y que se va a seguir evaluando en su momento. Muchas gracias a todos los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana por esta participación en la reunión número 305 del mismo. Y nos veremos el próximo día viernes, siempre Dios mediante. Gracias.